Capriles oficializó este domingo su candidatura como aspirante unitario de la oposición a la presidencia y acusó al presidente interino, Nicolás Maduro, de mentir sobre lo que le ocurrió realmente a Hugo Chávez. Y tú, Nicolás, yo sé que me estás viendo. Fuiste capaz de salir frente a unas cámaras y jugar con la esperanza de millones de venezolanos. Y decir, no, el presidente se estaba. ¿Quién sabe cuándo murió el presidente Chávez? La respuesta de Maduro no se hizo esperar. Es la declaración más infame e irresponsable que nosotros podíamos esperar en esta hora de dolor. Pitadas y palmadas en las calles de Caracas, los seguidores de Capriles celebran así la candidatura del líder opositor. Bueno, lo recibo con una satisfacción porque sé que es el camino hacia el progreso en nuestro país, cuando en nuestro país sabemos que existen demasiadas necesidades. Yo pienso que es el hombre que en verdad necesita nuestro país para unificar la Venezuela que de verdad necesitamos. La contienda electoral se abrirá oficialmente el 2 de abril, pero las descalificaciones sumen ya a Venezuela en una amarga precampaña.